Sin más, pasamos a la última intervención de este grupo del primer panel. La última ponencia del panel es sobre rehabilitación energética de la cubierta, soluciones flexibles y duraderas. Tenemos con nosotros a Silvia Herranz García de AITES. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias al Instituto por hacernos partícipes de estos cursos avanzados. Y nada, bueno, voy a intentar ser lo más escueta posible. Y bueno, voy a hablar sobre todo de la cubierta aislada con la solución de poliestireno extruido. Voy a hacer una pequeña introducción a la asociación a la que estoy representando hoy, que bueno, se llama IPEX, que es la Asociación de Fabricantes o de Empresas Productoras de Poliestireno Extruido en España y Portugal. Y los objetivos principales de esta asociación, bueno, pues defender, promocionar, investigar y perfeccionar la fabricación de este producto. También promover la utilización del XPS como material aislante térmico en edificación. Bueno, pues dar a conocer también la calidad, difundir la fabricación conforme a las normas técnicas y promover el cumplimiento de los requisitos legales a los que afectan estos productos. Fue creada en diciembre del 2004. Y bueno, somos miembros de ANDIMAD, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. En este momento lo conformamos estas seis empresas, Topos, Fibram, BAS, Chova, Ursa y Danosa. El poliestireno extruido es un material aislante celular que ha sido extruido a partir de un poliestireno o de uno de sus copolímeros y se presenta en una estructura rígida de célula cerrada, como podéis ver en las imágenes. Como consecuencia de ello, tiene pues, unas elevadas resistencias mecánicas y resistencia a la humedad. La norma armonizada regularizadora, en este caso, es la UNEN 13.164. Los podemos encontrar en diferentes aplicaciones, pero como os he dicho desde el primer momento, me voy a centrar en la cubierta. En este caso, por ejemplo, si tenemos una perspectiva de lo que sería el planeta, en este caso de España, pues además del mar de plástico que vemos en Almería, pues bueno, si nos centramos más en una ciudad, ya sea Sevilla, Madrid o Barcelona, pues la perspectiva que tenemos de los edificios son de cubiertas. Pero si nos ponemos a pie de calle, la percepción es diferente. Estamos hablando de otra parte de la envolvente, que sería la fachada. Entonces, pues, bueno, esta perspectiva nos hace empezar siempre por una fachada y olvidarnos o dejar un poco más aparte lo que sería una cubierta. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de cubiertas y luego me centraré más en una solución constructiva de cubierta invertida. A la orden de magnitud de cifras, bueno, es una gráfica que tenemos yo creo que bastante vista, pero bueno, siempre es bueno tenerla en cuenta, que el 41% de la energía que se consume en Europa es debido a los edificios y más concretamente en España, pues 14 millones de viviendas son anteriores a la norma básica de edificación del 79, por lo tanto están sin aislar y 11 millones y medio aproximadamente pues están entre esa norma y el primer borrador o el primer código técnico de la edificación del DBH de ahorro de energía, que bueno, tienen pues unos pequeños criterios de aislamiento. Para el control de la demanda de energía, pues bueno, es la base de toda construcción sostenible. Tenemos que, pues como hemos estado comentando durante toda la mañana, pues la reducción de la demanda es fundamental para el ahorro de energía. Principalmente, bueno, pues los porcentajes de pérdidas de energía a través de la envolvente son bastante elevados, pero bueno, me quería centrar en el de cubierta, que bueno, es el porcentaje más elevado en el resto de soluciones constructivas, que llegaría alrededor de un 30%. Como reglamentación, bueno, hemos estado hablando del código técnico. En el caso de rehabilitación, bueno, pues ya se introduce en el nuevo código técnico de 2013 y bueno, sigue más o menos los criterios que se tenían para obra nueva del 2006. También para hacernos un poco la idea de la demanda que tiene ese edificio, pues bueno, los programas de certificación, el C3X o el C3, pues nos hacen un poco una idea estimativa de cuál es la demanda y cuáles son las emisiones de CO2 del edificio. Como introducción a la cubierta invertida, bueno, pues la solución constructiva, en este caso con un acabado de grava, serían de 5 centímetros aproximadamente. Continuaríamos con geotextil,
pasaríamos al aislamiento térmico, un XPS en este caso, un geotextil, la membrana impermeabilizante y un soporte estructural pesado. Bueno, es un poco diferente al que han estado explicando anteriormente de una cubierta convencional. En este caso, la membrana impermeabilizante está entre el soporte estructural y el aislamiento térmico. El comportamiento de una cubierta invertida, pues si es fría o caliente, o si tiene ventilación o no, bueno, pues hay dos partes. En la parte del acabado, en este caso de grava con el aislamiento, su comportamiento sería frío, y en el caso de del poliestireno extruido y la membrana impermeabilizante, pues sería un comportamiento caliente. En este caso, bueno, pues la membrana impermeabilizante quedaría protegida por el XPS, que lo que haría principalmente, bueno, pues es protegerla de cargas térmicas, ya sean variaciones extremas de temperatura, heladas, ciclos de ventilación, de dilatación, perdón, o contracción, y protección de los rayos UVA. Otra de las de la protección que tendría sería ante daños mecánicos, bueno, pues eliminación del riesgo de esta membrana con impactos localizados, bueno, pues cargas puntuales durante una instalación o una reparación en cubierta, e incluso de la erosión. Es una cubierta que, bueno, pues tiene una instalación fácil. El aislamiento, bueno, pues al tener un soporte rígido, pues hace que no haya ningún tipo de problemas con la membrana. Expectativa de mayor vida útil del poliestireno extruido, bueno, pues lo voy a avanzar un poquito más adelante, pero para que os quedéis con la idea de que tiene una alta durabilidad. Es un sistema de aislamiento económico y de alta eficacia. Estamos hablando de que tiene una conductividad térmica de 0,34 aproximadamente. Es fácil de instalar y tiene una baja sensibilidad a la humedad y a las inclemencias meteorológicas. O se puede instalar mientras hay inclemencias o condiciones climatológicas adversas, que esto hace que se eviten retrasos en la hora de su ejecución. No se queda retenido ningún tipo de humedad, pues el sistema es abierto a la difusión. Riesgo de condensaciones intersticiales es inapreciable, estanquidad a largo plazo, y no hay necesidad de una barrera de vapor adicional debido a la estructura celular cerrada que tiene el aislante. Bueno, pues fácil de reparación, ideal para una rehabilitación energética, bueno, pues lo que hemos estado comentando, identificación rápida de aérea de la afectación, pues si hay algún tipo de patología, un acceso fácil y rápido a la hora de manipular las capas, posibilidad de reutilizar el material aislante y costes menores en la eliminación de residuos. Como requisitos que necesita un aislante térmico en una cubierta invertida, bueno, pues principalmente las propiedades clave son las prestaciones térmicas elevadas a lo largo del tiempo, que es lo que hemos estado comentando hasta ahora, una estructura homogénea de célula cerrada que, bueno, pues permite tener una buena resistencia frente a la humedad, insensibilidad frente a la humedad, invariable frente a ciclos de hielo y deshielo, e imputerescible. Y también, bueno, pues otro de las características fundamentales es la resistencia a compresión. Como os he comentado, bueno, pues la expectativa de vida útil, en este caso, pues la durabilidad de una cubierta invertida de un material aislante como es el XPS, bueno, pues esta solución se ha convertido a lo largo de los años o de las décadas en un método de construcción bastante habitual y reconocido. Y bueno, pues sobre todo pues se ha seguido y se ha comprobado a través de institutos, en este caso el Eduardo Torroja, pues la construcción y la funcionalidad de esta solución constructiva, pues alcanzando periodos de más de 30 años, tanto en Europa como en España. Hay un informe que se emitió desde aquí, desde el Torroja, que es de 2011. Bueno, en este caso se utilizan unas soluciones constructivas de cubierta invertida que más o menos tenían 29 a 31 años de instalación. Las localizaciones bueno, pues están en diferentes partes de la geografía española: Coruña, Lleida, Sevilla, Tarragona. Y las muestras que se tomaron, un muestreo, fueron tres cubiertas invertidas no transitables con un acabado de grava, y dos transitables con baldosa de hormigón con sobredistanciadores. Las conclusiones que se llegó a través de este estudio es que, bueno, el aislante seguía teniendo las mismas prestaciones que cuando se colocó, pues, hace 29-30 años aproximadamente.
Os he querido traer también bueno, pues un poco las exigencias del DBH-1 de rehabilitación energética. En este caso, en la parte superior de la tabla, bueno, pues podéis ver por las zonas climáticas la transmitancia térmica que necesita esa solución constructiva. Y bueno, dependiendo de la zona climática, pues más abajo se pueden ver los espesores de aislamiento, en este caso de poliestireno extruido, que se necesita para llegar a cumplir esas transmitancias térmicas. Estamos hablando de aproximadamente espesores entre 6 y 9 centímetros de XPS. Se encuentran diferentes tipos de cubiertas invertidas. La más conocida es la no transitable con grava, pero bueno, también podemos encontrar con transitables, ya sea con acabado de baldosas, también de tráfico rodado, porque como hemos comentado anteriormente, bueno, pues la resistencia a compresión del XPS es bastante elevada, puede llegar a tener hasta 500 kilopascales, estamos hablando de unos 50.000 kilos metro cuadrado. Y también para soluciones de cubierta invertida jardinada. Existe un proyecto en el cual bueno, pues es el 92.325 que habla de los productos aislantes térmicos en la edificación y el control de su instalación. En este caso os he traído un par de pantallazos de los 15 requisitos que se necesitan o que se estipulan para la cubierta plana invertida y bueno, simplemente es un checklist donde se especifica bueno, pues, que se haga que se pueda comprobar fácilmente la colocación de este producto en esta solución constructiva. Vale, este sería el segundo pantallazo. Y bueno, para terminar, os he traído tres ejemplos que hemos utilizado con la herramienta de preestudio de rehabilitación energética de viviendas, que os podéis descargar de Andimat, de la Asociación de Materiales Aislantes Térmicos. Y es una herramienta bastante sencilla, donde bueno, pues en primer lugar rellenamos el emplazamiento, dimensiones y estado inicial de la vivienda o del edificio que queremos rehabilitar. Introducimos también las dimensiones de los elementos constructivos, el grado de intervención que se va a llevar a cabo en ellos y bueno, pues unos resultados intermedios, además de que tendremos que añadir si se van a tratar los puentes térmicos, si trataremos también la estanqueidad y si dispone de refrigeración. Aplicaremos el tipo de intervención en el elemento constructivo, ya sea pues en cubiertas o en las diferentes fachadas, y bueno, obtendremos los resultados, un coste real y un tiempo de amortización. En este caso, bueno, pues la ciudad de referencia era Madrid, una superficie útil de 100 metros cuadrados y una altura entre plantas de 3 metros. En este caso, la situación inicial es una edificación de entre 1979 y 2006. Bueno, pues hemos incluido las superficies y el porcentaje de huecos, los campos en amarillo. Y bueno, pues hemos puesto que no tenía modificación en los puentes térmicos, ni hemos tocado la estanqueidad y sí que tenía refrigeración. Hemos colocado una cubierta invertida y bueno, los resultados al final del todo, pues estamos hablando de un periodo de amortización de 4 años y medio, con un coste de rehabilitación de casi 5.000 euros. En el caso de Burgos, bueno, pues los números salen un poco diferentes. Bueno, pues estamos hablando de que hemos pasado de 4 años y medio a 2 años y medio de amortización. En este caso, bueno, solo se realizó una intervención en cubierta invertida y bueno, estamos hablando de alrededor de unos 3.000 euros en la rehabilitación. Y en el caso de Barcelona, pues igual que en Burgos, solo se ha realizado una intervención en cubierta y bueno, en este caso el coste de la rehabilitación es el mismo, serían casi unos 3.000 euros, pero estamos hablando de que el periodo de amortización es un poco más elevado. ¿Vale? Dependerá un poco de la zona climática donde se realice y creo que bueno, es una herramienta bastante útil para hacer una pequeña estimación, un pequeño preestudio de lo que sería el periodo de amortización y el cálculo de los costes de esa rehabilitación, pues aplicando diferentes intervenciones que realicemos a lo largo de la envolvente. En este caso, bueno, pues utilice solo el de cubiertas. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias, Silvia, por hacer.